penal. McDonald era en Herediano. Contreras, el 21, Anthony Contreras, termina cayendo en el área, no sé si ustedes tendrán la repetición, no me queda muy claro porque hace un mar de piernas, pero sí termina reclamando de manera airada que era penal para el Herediano. Y viene Joshua Parra. Fíjate, se mete el área, viene Joshua, hace una más, Parra sigue con el esférico, toca para Néstor que tira abajo. Y él guardameta. Es un juego excesivamente previsible. Viene cobrando la William Fernández. Es Néstor Monge. Fernández que mete pierna, la toca en corto y la mete ahora para que intente llegar Facardo. Otra vez Néstor Monge. Va picando al frente, sale ahora Gutiérrez. Fernández. Y Caral que la juega en su propio campamento. Ahora se anima a cruzar tocando buen servicio. Va a la carga, cuidado, remate encargado de cobrar por la banda. Viene dejando con el jugador Néstor Monge. La toca para Gutiérrez. Que Rene, sabemos lo que necesita. Sí, y ya con intereses distintos, Yerlan. Jicaral intentando cerrar el partido. Limón alimentando sus aspiraciones ofensivas en el juego. El técnico Eric Rodríguez. Viene bajando la pelota otra vez ahora Yabón. Venía buscando la Douglas López del el cambio. Claro, los atletas que siempre dan más están con Claro, la red que siempre da más. Vamos, picos, vamos a Tokio. El ingreso de Brandon desde punta izquierda en ataque. Aquí está la marcación. Con el centro que vino de López. De Alexis Gamboa. De San Carlos y yo creo que va a tener que seguir buscándolo en próximos encuentros. Venía Rashid Chirino, ya le quita la pelota a Néstor Monge. En el frente. ¡Cano! No, primero, el doble rompe a Cano, ataca a San Carlos. Aquí la Chirino la tiene, va a rematar. Bien de Jicaral como gato panza arriba. Antes, yo creo que como conclusión el partido merece gol. Por la dinámica el partido merece gol. Tal vez los equipos no han sido tan profundos en el último cuarto de cancha, pero el partido se ha sido intenso. El clima va mejorando, yo creo que eso va mejorando también la dinámica y la intensidad del gol. La pelota a la jugadora Kadim Kol con su salida. Sí, que fue el futbolista que abandonó el campo de juego. Y son prendas desde el costado. Con la salida para Néstor Mon. Busca Néstor hacia el costado. Envía la pelota. Conecta bien. A poquitas veces que ha tomado la bola, el hombre tira buena ráfaga, ¿verdad? Ojo. Viene Néstor Monge, que saca marca, da camino a la ofensiva. Lo busca Kennedy Rocha. Talla de Fut TV, mañana domingo. Para ir completando esta fecha 2 del torneo de clausura. Que va a estar removida con ese, partidos esta de semana y fin de semana. Ese partido Grecia Sporting es de revancha. ¿De revancha? Opa. Buena jugada ahí en la acción de Néstor Monge, amplía para Kevin Vélez. Al centro ya la deja para Vergés. Vergés arrasante con Pérez. Pérez ahora para Néstor Monge. Buena jugada. En la apertura. Blanco. Partido tranquilo para Ricardo Montero. Néstor. Para la deca de cabeza. Rechaza. Otra vez ahora Vega. La devuelve. Facardo. Aparece Arrieta. Al 18. 17-30. Pongámosle 18. Y ahora Kevin tocó. Echando ahí en el área pequeña algún centro, pero la jugada la estaba haciendo él. Ahora rebotó Fajardo, le queda el balón para salir a Néstor Mon. Puede hacer ese par de funciones, que son hombres que se pueden acomodar en distintas zonas y funcionar casi que igual. Carlos Pérez, la vuelve a tomar el equipo brumoso con Barahona, que no pudo sostener la pelota y ahora es Néstor Mon que saca dos marcas y pone el balón sobre la izquierda. Corto con Justin Salas, buena marca, buena presión de Vergés. Vergés se la queda, tiene que retroceder, llegaban dos hombres a marcarle. Entregó para Néstor Monge. Monge en corto con José Carlos Pérez, otra vez un Néstor. Tiene dos hombres en la marca, logra controlar. Le mete freno, saca tres, bordea el área, la deja para Monge, pica muy bien, cierra el santo. Parte del de marcar con su velocidad, que se lo pongan allá y llegar y toparla. Y darle a Araya. Bueno, Francisco Flores. Flores se la deja con Fajardo. Fajardo aguanta, compromete el servicio para Néstor Monge. Monge tiene dos hombres en la marca, toca al frente para Cano. Y ya puede ingresar a nuestro perfil de Twitter, FUTBCR, y votar por el jugador Rexona. Las opciones: Christopher Núñez o Esteban. Le quedó el esférico a López.
López y López al centro. El esférico lo tiene. Ahora dominado Juan Vicente. Juan Vicente retrocede para Néstor. Néstor Monge mete el servicio. Para... Llegadas a los primeros 5 minutos. Tal vez a la Juanense mostraba la misma vocación del primer tiempo, pero se anima. Que Ricky juega más cerquita. Cuando arriesgaba Moreira con ese pase. O que no juegue tan largo Moreira. Está dominando ahora, ahora Néstor Monge. Monge se va al ataque. Néstor entrega su servicio.